O círculo chantadino de xadrez deu comezo a liga nas distintas categorías nas que os xadrecistas locais se fixeron ocos. Esta fin de semana celebrouse a segunda xornada do campeonato, no que non foron todo o vos que se quixera os resultados nas distintas categorías. Na división de honor a primeira xornada si sí foi positiva, sacándose dous puntos e medio. Estuvo bastante bien. Nesta jornada de hoy, del de, sábado, en la En el sábado eh, fue contra el liceo de Urense y eh, no, fue, no fue nada bien, simplemente conseguimos un punto y medio. no Alejandro hizo tablas Dragán, pero los demás no consiguieron puntuar. Y, pero bueno, está, estamos luchando bastante con una mezcla entre veteranía y juventud en división de honor. Alberto Pérez Sánchez y Alejandro pues ya empiezan a ser un poco veteranos, les está costando, pero estamos ahí luchando contra ellos. Luego está también la categorías. otra categoría, esta segunda división, que la primera jornada se jugó contra el Loureiro de Orense, en el que eh, Pablo Fernández López consiguió ganar y Juan Villarino también, consiguieron dos puntos, estuvo bien, dos dos. En esta jornada jugaban contra un Benchosei. Eh, también volvió a ganar Pablo Fernández López otra vez y el otro punto le hizo eh, Gabriel Pérez Varela. También empate a dos, que nos permite estar en el centro de la tabla cómodamente. Na terceira división onde o Club Chantadino conta con dous equipos, a primeira xornada tocou enfrontamento local entre o C e o D e o resultado foi de 2,5 e 1,5 gañando Xavi e Isaac e facendo tablas Iván, que xunto a Miguel destacan pola súa curta idade pelexando en terceira división e acadando experiencia. E esta última jornada, o el el Círculo Chantadino Xadrez C jugou contra o Bencho 6 de Oren Eh, empataron a dos ganó Xavier y volvió a ganar Isaac también los dos, muy bien y el Círculo Chantadino de formado más por veteranos eh, jugamos en, en Monforte contra el Saderforte que por primera vez juega en la Liga este año y es, es en su primera, su primera jornada en casa y ganamos 3-1 tenían poca experiencia y bueno, no fue difícil Actualmente en estas ligas compiten 18 xogadores xantadinos. Contan con distintos objetivos en cada caso. División de honor con la mezcla, con mantenernos, está muy bien. En segunda división también, también mantenerse porque Eh, segunda división es el apoyo de primera. Cuando se necesitan jugadores para división de honor, pues eh, se cogen del, del, de segunda división. Con lo cual a veces queda un poco cojo que tenemos que apoyarle con los de tercera y bueno, pues haremos lo posible para poder mantenerle también. En las otras categorías, un poco en tercera. En tercera va a ser difícil, va a ser difícil, eh, pero bueno, eh, suben dos de, de esa categoría. E en un momento determinado, se si vemos que el equipo de segunda está un pouco máis flojo, habrá que empujar un pouco alguno de los dos equipos para ver se si consigue ascender. O club ten depositada unha gran ilusión na canteira esta fin de semana e parón na liga, xa que se disputan os campeonatos galegos sub-14 e sub-18, nos que tamén teñen moito que facer. Osda Escola Chantadina. Los sub-14 está representado por Pablo Fernández López, el cual tenemos muchas esperanzas de que quede entre los dos o tres primeros porque está muy fuerte, con tal de que no tenga mala suerte, con si pensamos que va a hacer un buen campeonato. Y en sub-18 Fernando eh, representado por eh, Alejandro Fernández López y Alberto Pérez Sánchez, eh, que quedaron. Albert, eh, Alejandro Fernández López quedó campeón de Lugo, de Lugo y, al, y Pablo también quedó campeón de Lugo. Y te, pensamos que también van a hacer un buen campeonato porque están estudiando mucho y están esforzándose mucho. ¿Será un fin de semana importante para los chicos? Sí, va a ser muy importante. Además, van a ir apoyados por Alejandro, por el gran maestro Alejandro Hoffman, que les va a ayudar a preparar las partidas. Y eso yo pienso que eso les va a ayudar bastante para poder conseguir un buen resultado, lo cual esperamos. De ahora en día, os locais locales donde y realiza sus actividades o círculo chantadino, están emprazados en no un edificio multiusos de chantada. Los martes en el sótano y los jueves en el cuarto piso. Si alguno está interesado en venir a clase de ajedrez, que aparezca sobre las cinco y media de la tarde, tanto los martes como los jueves, los martes en el sótano y el jueves en el cuarto piso. Y Quiero destacar que es un lujo, tenemos ahí a dos grandes maestros de profesores, tanto para niños como para todo. Eh, animo a la gente de Chantada a que sepa un poquitín aprovechar ese lujo que tenemos en este momento. Eh, no sé si va a ser muy fácil mantener o no, porque vamos a necesitar bastante apoyo de las instituciones para poder conseguirlo, pero tener otros grandes maestros de profesores es un super lujo que eso no se lo puede permitir casi nadie y lo tenemos en Chantada, así que aprovechémoslo.